¿Cómo están? Amigo sí, casa. Amigo Sí, de la casa, claro, lo queremos saludar. Claro. ¿Cómo estás? Guatón Vega ya emocionado, Manuel de Sanos también. Sí. ¿Cómo está Cecilio? ¿Cómo estuvo no, el partido? Durísimo. Bien. Fue un partido durísimo. Ellos con los tres centrales atrás y hicieron prácticamente una línea de cinco y creo que fue un partido que ellos quisieron contrarrestar nuestra virtud y bueno. Por suerte se dio, queríamos agarrarlo más parado, pero suerte no se, por el momento no se nos dio. Y bueno, un empate que fue muy, muy aguerrido, nos sirve para de visita que no veníamos sumando. Y bueno, un puntito más para ahora tenemos que hacerlo valer en casa, que allá no seamos muy fuertes. Sí, disculpe la desprolijía, que le voy a pasar uno. ¿Me puede tener el micrófono? No, no lo tome de mal, ¿eh? Tenga ahí. Ahora sí. Lo escucha Cecilio, muchacho. Ya, Cecilio, hola. Manuel, sí. Por acá, un gran abrazo. Hola, la pregunta es sobre el hola, estado Manuel, de la cancha. ¿Cómo está? Bien, pues, bien. No. ¿Cuánto afecta, para usted? No, nosotros no por hablar mal de la cancha, porque hay que respetar la cancha acá del rival, que es Unión, y bueno, la cancha hoy no estaba en muy buenas condiciones comparada a la cancha que nosotros jugamos en El Salvador. Sabemos que una cancha con el verde muy 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 lindo, que nosotros entrenamos ahí y jugamos ahí, y la mantiene muy bien el canchero. La verdad que daba bote muy mal la cancha, y eso un poquito no dejó que el partido transitara de la mejor ritmo, de la mejor forma. Sí, me imagino que están decepcionados por cómo se dio el partido, ¿no? No fue un gran partido, pocas ocasiones, les costó a los dos equipos. Sí, no, nos costó a los dos. Creo que nosotros siempre con nuestra arma, el mismo planteamiento que venimos jugando de allá en El Salvador, lo hicimos acá. Creo que el rival se preocupó más por ello de defender. Creo que prácticamente daban tres arriba y siete para defender. Creo que eso es porque venimos haciendo la cosa bien, lo de arriba, y más o menos no tuvieron precaución en eso, más se cuidaron ellos. Hola Cecilio, Marcelo por acá. Bueno, primero te felicito porque estás dentro de los goleadores del fútbol chileno. La pregunta es la siguiente, ¿qué le faltó? ¿Le faltó más arriesgar? ¿No fue el mejor partido que ha hecho Cobresal, especialmente de visita? Que en una cancha claramente en Hola, buenas condiciones. Sí, Toby, creo que, un saludo, creo que lo que no nos dejó fluir a nosotros, creo que la línea, esa línea de cinco, y prácticamente nos pusieron tres adelante. Eso más o menos nos taparon los punteros, y creo que eso fue la virtud de la U de Chile. La verdad que nosotros con la cancha, nosotros hacemos transiciones rápidas, la verdad que no pudimos agarrarlo nunca así, porque estaban siempre los cinco bien parados, y bueno, eso fue lo que más o menos nos costó un poco, pero la verdad que vinimos con prácticamente como siempre venimos jugando, no cambiamos nada, y la verdad que no se nos dio, y bueno, ahora hay que seguir allá, que nos toca cerrar allá en El Salvador de la mejor forma. Hola Cecilio, Juvenal por acá, gusto saludarte. Hola Uwe, ¿cómo estás? Hola, ¿cómo estás? Bien. Oye, una cosa es el Cobresal en medianía de tabla, una cosa es el Cobresal que se acerca a los punteros, y otra muy distinta es estar en los primeros dos lugares. Porque los equipos que están en los primeros dos lugares te salen a marcar y te salen a jugar distinto, te salen a jugar diferente. O sea, ustedes que jugaron con tres delanteros no tuvieron ninguna ocasión de gol en este partido. ¿Qué les dijo Gustavo al término del encuentro? No, creo que sí, nosotros creo que vamos con los tres puntas y de enganche de Leo, con cuatro arriba y el Cepu que soltaba. Bueno, creo que ellos hicieron muy muy buen trabajo defensivo, creo, con esa línea de tres zagueros atrás, Neri, Casanova y Saldivia. Y creo que ellos se preocuparon más de contrarrestar lo nuestro que lo de ellos. Creo que si más o menos ahí no salen jugar con línea de cuatro, ahí no crean más espacio para nosotros los delanteros, y bueno, creo que ese fue el factor. Creo que nosotros, el profe, sabemos lo que trabajamos ahí en El Salvador, sabemos, nosotros no cambiamos nada, nosotros seguimos jugando, creo que de visita o de local jugamos lo mismo, a veces se da, y hoy no se nos dio, pero bueno, hay que seguir, estamos prendió ahí arriba, sabe que los equipos cuando están ahí arriba le quieren ganar lo que están ahí arriba, y bueno, nosotros tenemos que prepararnos ahora más que nunca y seguir dando batalla.
Bueno, Cecilio, que sigan los éxitos en El Salvador. Me imagino que dentro de todo un punto de visita no es malo y pensar en el cierre de la primera rueda. Sí, claro, creo que para nosotros, como venimos de visita, creo que sumar siempre es bueno. Nos quedamos con esa gana de que teníamos uno más y bueno, no se nos dio. Pero para hacer ese punto de visita ahora tenemos que ganar en El Salvador un duro partido que nos toca contra Unión Española. Y bueno, ahora queda afrontar para cerrar de muy buena la primera rueda que lo ideal es estar ahí arriba. ¿Jugaste con, a todo ahí? Sí, espérate, Cecilio, ¿jugaste contra Cuba o República Dominicana? Sí, he jugado contra esos países, sí, esa isla creo que he jugado, creo que se habla mucho de como que Chile va a jugar contra Cuba, pero tiene jugadores que juegan en liga, creo que hay uno que juega con Marcelino Núñez, hay uno que juega en Noruega, hay uno que juega en Saprissa, en la liga de Costa Rica, un equipo grande allá, y creo que tiene buenos jugadores que juegan afuera del país, y de Dominicana no conozco nada, pero de Cuba conozco más por el César que el Munder, que siempre estamos juntos y hablamos de su país. Oye, ¿y lo llamaron de la U o no? ¿A quién? A usted. ¿A usted? O sea... Ah, ¿de la U de Conce? No, de la U de Chile. De Chile. No, yo estoy enfocado acá en Cobresal, que la verdad que me recibieron muy bien, y la verdad que yo tengo contrato hasta fin de año que se me vence con la U de Conce y con Cobresal, y bueno, la idea es terminar bien y seguir sumando donde asistencia o goles, donde me toque, y bueno, siempre para Cobresal y para el grupo. Ya, ciérrelo, Marcelo. Gracias, bueno, Cecilio. Es que quería preguntarle lo último ya, Cecilio. Dale, ya. Gracias, Cecilio. Sí, hasta fin de año, entonces. Cecilio, sí. Escúchame. Sí. Decime, Toby. No, ¿y ese arito es cábala? ¿Es de oro? ¿Cuál arito? ¿Este de acá? Sí. ¿Te gusta? Te lo mando, ¿te gusta? ¿Tenés arete vos? Me encantó. Mándame el aro. Ah, pero... ¿Cómo ¿Te lo mando el aro? Sí. ¿Estás seguro? ¿No tiene el hoyito? De la oreja. No, barato, vida. Toby, más cuidadoso con lo que decís, Toby. Bien, sí. La verdad que muy simpático todo. La verdad que siempre cuando ahí hablamos, la verdad que siempre saca una sonrisa para la gente. Siempre es buena, esa es la idea. Así que la verdad que... Y también felicitaciones por el tricampeonato. Algo así. Muchas gracias. Usted es parte de eso. Sin duda. Ayuda mucho. Usted nos ayuda. Sí, eres parte. No. Sí, es la idea, que la verdad que sigan así, que todo les vaya muy bien, que la gente siga escuchando el programa ahí. Bien, Marcelo. Chao. Sí, gracias, Cecilio. Chao. Sí, tiene que ir el último jugador, si lo están esperando, así que le vaya muy bien, Cecilio. ¿Eh? Gracias, ahí está la palabra de Cecilio. Entonces, el último jugador de Cobresal de salir. Ya. ¿Cómo quedaron los ánimos por el otro lado? Sí, no quedaron muy satisfechos, esperaban otra cosa, aparte de la expulsión de Osorio, está lesionado Mateos, está suspendido Saldivia por acumulación de amarillas para el partido con Chile, no va a estar Pellegrino en la banca, también salió expulsado, entonces tiene muchas bajas, mañana se va a saber si Asadi es uno o dos partidos, entonces y llegaría bastante diezmada la U para este partido contra Ñublense, y vamos a ver cómo se recupera Leandro Fernández, que tuvo una infección respiratoria, y vamos a ver si se recupera para el partido del próximo fin de semana. Bien, no es bueno el panorama para esa última fecha con Ñublense en Chillán. Marcelo, ¿cuándo se juega el partido con Católica? Todavía no es oficial, pero ¿qué es lo que la opción más probable no es cuál oficial. Es? El 2025. Hoy día, sí. Hoy día me decían el 28 de junio, que es antes de que parte la próxima rueda. Como yo sí, les comentaba yo la semana pasada, hay vacaciones programadas, entonces no quisieron jugar el 23-24, que era la opción que entregaba la NFP, porque ya a esa altura van a estar de vacaciones y muchos fuera del país, así que 28 de junio es lo más probable, todavía no se oficializa. Marce, yo sé que estamos por terminar, pero ¿sabes que nos quedó la duda de por qué fue la expulsión de Pellegrino? Cortito, yo sé que estamos contra el tiempo, pero no nos quedó claro a nosotros, ¿qué reclamó al árbitro? Sí. ¿Por qué lo expulsaron? Porque Pellegrino sale reclamando hasta la zona de la mitad, sale de su zona, y como sale reclamando, airadamente, sin malas palabras, sí,
pero ahí el cuarto árbitro informa inmediatamente al juez del partido y le muestra la tarjeta roja por salir, primero salir de su zona, reclamando una expulsión, la expulsión de Darío Osorio. Ah, podría haberle dicho, vaya a su zona y no pasa nada, si no lo ofendió. Ah, bueno. Sí, el tema es que no va a poder apelar. Sí. Mañana, no sé si alcanzará mañana a apelar. Qué fish. Bien, no era el último en irse Waterman, pues, ¿ah? Empezaron a salir más jugadores. No, ¿Se quiere ir? No. Aparecieron por la espalda. Aparte del cuerpo técnico y utilería. Ah, sí, y ahí se fue el preparador de arquero. No es que en un momento le dijo, sale a cortar el Johnny Chico, porque todo el campo, no sé si ustedes lo escucharon, Johnny Herrera Chico dijo. ¿El Johnny Chico? Se escuchó en los micrófonos. Se está inventando. Lo dijo. No, si lo dijo, está dentro de la... Seguramente va a estar en la otra cámara. Ojo, porque dijo, sale a cortar los centros Johnny Herrera Chico. Entonces, era una parte de las indicaciones de ahí le metió de su cosecha. Era Johnny Chico, era Johnny Herrera.